Nosotros, al igual que con los de décimo, leímos un libro, el cual también se basaba en la anorexia y la bulimia, que se llama Chica de Adelante, de Leticia del Fabra. Hicimos como el mismo trabajo de cuadro comparativo que hicimos, que hicieron con Melanie en décimo. Entonces, investigamos sobre la noticia, que está en El Colombiano, sobre apodos camuflan enfermedades, que nos hablaban cómo la sociedad y cómo las redes sociales especialmente hacen que los jóvenes, especialmente las jóvenes, cambien su forma de ser, su apariencia física, para poder como entrar a la sociedad, poder encajar en lo que en los estereotipos que nos proponen. Encontramos que es muy importante pues también tener como el punto de vista de la prensa, porque pues después de eso uno se da cuenta que no todos los libros son de ciencia ficción, no todo es magia, no todo es algo que nunca va a pasar, sino que es algo que en verdad está pasando y que pues teniendo como estos tips, saber dónde se presenta, cómo me presenta, por qué me presenta y cómo me puede afectar.